Cuba Información. Es justo hacer un balance o al menos recordar algunos de los hitos más importantes en las últimas dos legislaturas en Cuba, en las que Raúl Castro asumió hace ya unos años la presidencia del país. En estos años se han producido acontecimientos, procesos, fenómenos, sin duda históricos, importantes para la Revolución Cubana y para la sociedad cubana. No solamente todo el proceso de transformaciones económicas, todavía incipiente, todavía le quedan muchos años. Algunos dicen que todavía el proceso de aplicación de los lineamientos de la política económica y social va allá por casi por el 30%, es decir, faltaría todavía mucho por transformar en la economía cubana. Pero también se han dado muchos otros acontecimientos impulsados, procesos impulsados por el propio Raúl Castro, por su impronta, por su personalidad. Estamos hablando del proceso de paz de Colombia. Estamos hablando del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en la época o en la administración de Obama, la liberación de los 5 héroes cubanos, de los 3 que faltaban. Es decir, son elementos que tienen mucho que ver con la gestión, con la forma de trabajar, con la forma de hacer política de Raúl Castro. Vamos a seguir hablando sobre el momento de Cuba, sobre Díaz-Canel, sobre la figura de Raúl Castro. Buenas noches. Sí, desde luego proviene de una última década, por decirlo, por ceñirlo en un periodo llena de muchísimos acontecimientos que han marcado hitos importantísimos, ¿no? Yo de hecho sumaría la gran presencia cubana en la lucha contra el ébola en África, ¿no? Quiero decir, en el plano internacional fue uno de los elementos que más cuota mediática positiva le puede haber dado a Cuba, ¿no? Porque siempre, o sea, era innegable, así como en cualquiera de los otros acontecimientos siempre hay un flechazo político de alguna manera. Aquí no podían decir nada, sencillamente. Bueno, sí, podían decir que eran médicos que escapaban y demás, pero es que ya era insostenible, ¿no? Es decir, todo eso ha colocado a Cuba en un plano internacional que no deja indiferente a nadie, ¿no? Y eso es una de las cosas que desde luego va a mantener Díaz-Canel, es decir, sobre todo en los primeros años por la gran expectativa que puede generar, pero eso tiene una contrapartida que es el estar examinado con lupa a todo momento, ¿no? Y lo peor inclusive que no solamente va a ser por parte de los medios de comunicación abiertamente contrarios a la Revolución Cubana, sino también por parte de muchos medios de izquierda, ¿no? Que lo que van a ver es bueno, tratar de alguna manera de examinar, ¿no? Cuando en realidad creo que no es esa la labor que se le ha de ascribir desde su papel externo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que también es algo que tiene interiorizada la propia Revolución Cubana, sus dirigentes y Díaz-Canel, ¿no? Es decir, es algo que dejó claro desde su discurso y es una persona además que no llega a la política de un día para el otro, es decir, tú comentabas anteriormente que tiene un gran recorrido, es decir, tiene mucho callo en la esfera pública cubana y en la esfera internacional y desde luego ha estado codo con codo con los que hicieron la revolución, es decir, en el plano de tomar las armas y han llevado luego todo el proceso político, ¿no? Es decir, viene de todo un bagaje político muy importante y desde ese punto yo creo que a pesar de que el contexto regional es muy complejo, a nivel internacional también es complicado porque al final las relaciones con Europa que puede tener, sobre todo desde el punto de vista económico, que es una de las cosas que más le interesa a Cuba en este momento específico, están muy en el aire en relación a lo que diga Estados Unidos, porque sabemos que Europa siempre va a hacer lo que Estados Unidos le diga o le permita en relaciones con el bloqueo, ¿no? Que sigue estando. Entonces, quiero decir, el papel que va a desarrollar Cuba a nivel internacional es muy importante y eso es lo que tiene que de alguna manera manejar el timonel en este caso Díaz-Canel, ¿no? Uh-huh. Díaz-Canel, que pertenece a una generación de jóvenes líderes cubanos, una generación en la que había expectativas por parte de algunas de estas figuras políticas, que hace unos años estas expectativas se truncaron, hubo varios casos, bueno, pues relacionados tanto con corrupción o con otra serie de actitudes personales y políticas
que recibieron o bien sanciones o bien tuvieron otro tratamiento, pero finalmente esas personas desaparecieron desgraciadamente de la primera línea política cuando prometían, ¿no? Estamos hablando del caso de Carlos Laje, de Felipe Pérez Roque, anteriormente de Roberto Robaina y otra serie de líderes jóvenes, líderes políticos. Parece que, como decía Raúl Castro, bueno, la formación, la preparación que ha tenido durante muchos años Miguel Díaz-Canel no fue precipitada como él decía de manera autocrítica, sí lo fue con algunos de estos otros dirigentes. Bueno, pues seguimos repasando la actualidad de Cuba con nuestro compañero y analista Carlos Fleyos. Bueno, decía hace un momento que una de las cosas que se han publicado, por ejemplo, es una breve entrevista en la que preguntan a algunas personas la diferencia que existe entre Raúl Castro y Díaz-Canel. De cuatro entrevistas, pues dos dicen que es continuidad, es decir, un poco lo que pensamos, realmente no es una diferencia que se va a marcar. Y bueno, dos sí dicen que, obviamente, lo obvio, ¿no? Que la diferencia es del hecho de que no sea uno de los que estuvieron en la montaña, en los que hicieron la revolución, ¿no? Y luego ya se plantea cuáles son las urgencias. Y, por ejemplo, Silvio Rodríguez plantea que la urgencia es conectar con el pueblo. Y yo creo que esta es una de las urgencias, no sé si desde el punto de vista político, más importantes. Y que de alguna manera también van a medir toda la impronta que pueda dejar él. Díaz-Canel está en la situación en la que está cualquier persona que llega por primera vez a este sitio tan, tan especial, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que puede hacer. Y ese qué puede hacer tiene que ver con cosas muy determinadas, ¿no? Otra de las cosas que siempre salen, por ejemplo, es el asunto de la economía cubana. Yo creo que para nadie es un secreto que la economía cubana, la economía en todos los países de corte progresista y la economía a nivel mundial es la piedra de toque de las administraciones políticas, ¿no? Entonces habrá que ver qué logra hacer en este contexto que es cada vez más complicado con un presidente norteamericano que está intentando reposicionar a su país, que está intentando enarbolar nuevamente las alas del proteccionismo en Estados Unidos, que está más agresivo que nunca, que encima de eso es completamente no previsible con lo que pueda hacer, ¿no? Entonces, en este sentido va a tener un importante trabajo. Y creo que también la otra situación por la que se le va a medir ya es en la política internacional por poder mantener el sentido antiimperialista de la Revolución Cubana, que hay que recordar que no es un sentido por sí. O sea, la Revolución Cubana no es antiimperialista porque lo quiere. Es antiimperialista porque lamentablemente la posición antiimperialista en este momento es la posición que en alguna manera no solamente habla de justicia social o de libertad o de verdadera democracia, sino que habla de que es la única posición que permite salvar al mundo de su propia destrucción. Con Trump ya vemos que el reloj nuclear, este relojito que se han inventado para avisar cuán cerca puede estar el estallido de una guerra mundial, se está acelerando, ¿no? Y el cambio climático, que es la otra situación que puede acabar con la especie, sabemos que Trump ha salido del convenio este de París, entonces la posición antiimperialista que pueda asumir Díaz-Canel y Cuba, que quiera o no se ha ganado ese puesto de referente antiimperialista, va a determinar también la impronta que él puede dejar. Bueno, ahí en el primero de mayo, cercano ya, vamos a ver a los dos dirigentes, es decir, vamos a ver al primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el año 2021, que es Raúl Castro, y vamos a ver al presidente del Consejo de Estado, porque, bueno, va a ser también del Consejo de Ministros, pero el Consejo de Ministros todavía no se ha formado, va a ser elegido dentro de un mes, ha habido un aplazamiento. Vamos a ver a los dos, a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro. Es una fotografía un tanto novedosa, no sé si extraña, pero bueno, novedosa. Entiendo que la prensa internacional va a tener cierta curiosidad, aunque yo creo que el estado un poco de ansiedad ha sido calmado, ¿no? Yo creo que ya no se esperan muchas sorpresas. Lo que sí es cierto es que, dependiendo de esa coyuntura regional e internacional, pues en Cuba no pueden seguir tranquilos. Quiero decir, la tranquilidad siempre es un tanto ficticia, ¿no? Porque en cualquier momento
puede haber un acontecimiento que desencadene otros acontecimientos. Muchas personas dicen que Donald Trump, Marco Rubio y la propia Agencia de Inteligencia de Estados Unidos está preparando, por ejemplo, una crisis migratoria en Cuba, ¿no? A partir de la negación de las visas, etcétera. Es decir, que los acontecimientos pueden, a veces nos pueden sorprender. ¿Tú cómo lo ves, sí, Ivana? Yo creo que desde ese punto hay como dos cuestiones, ¿no? Desde un punto, esa fotografía entre Raúl Castro y Díaz-Canel va a callar más algunas bocas, ¿no? Que de alguna manera es lo que comentas, ¿no? Se han apaciguado las aguas de los medios internacionales, pensando que iba a haber un... Es lo que comentábamos en otras ocasiones, ¿no? Que buscaban en Díaz-Canel el Gorbachov cubano, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esa fotografía va a callar muchísimas bocas, pero no hay que olvidar también que el principal punto de ataque hoy en día, sobre todo en América Latina, lo estamos viendo muy bien, es el ataque mediático y la conformación de determinadas guerras de estas que estamos viendo en Venezuela o las que estamos viendo en Nicaragua, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es decir, una manipulación que empieza por ese tipo de elementos de la sociedad civil, como se le suele llamar, ¿no? Desde ese punto de vista, en Cuba no lo van a dejar de hacer. De hecho, el dinero que se invertía en la llamada disidencia cubana se ha incrementado con la administración de Trump. Y desde ahí se va a seguir haciendo hincapié en este punto, ¿no? Uh-huh. Y por eso uno de los grandes retos es, y creo que lo han diagnosticado desde la propia política cubana, es el que se trata de una continuidad en el plano político, ¿no? Es decir, el que no estén los guerrilleros o esa generación histórica no significa que ahora las nuevas generaciones vayan a romper con todo lo que se haya hecho o que se van a hacer unas transformaciones aceleradas o más aceleradas de las que el pueblo puede asumir, ¿no? Porque la aceleración o no aceleración, eso depende de lo que dicte la sociedad en su conjunto, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es muy, muy importante esa fotografía en primer lugar, y en otro término, es decir, que Raúl deja de ser el secretario del partido en el 2021, ¿no? Es decir, esas dos personas dentro de dos cargos muy importantes dentro del país muestran una relación política muy, muy estrecha, y desde ese punto de vista van a marcar de alguna manera el actuar político de Cuba en el plano internacional y el plano interno, ¿no? Por lo tanto, aunque los titulares sigan diciendo un montón de cuestiones que son los que a ellos les interesa publicar, no deja de ser un afianzamiento de la política interna cubana muy, muy fuerte. Uh-huh. ¿Algo que añadir? Yo coincido totalmente con lo que manifiestas, Ivana, tú, porque... Si es que vemos sin el apasionamiento con el que se ven las cosas sobre Cuba, vamos a ver que realmente es un Estado súper estructurado, que va caminando, que tiene sus relevos en sus formas muy normales. Es decir, la actitud que, por ejemplo, aquí los partidos de derecha suelen dar, ¿no? El miedo que meten contra la irrupción del populismo de Podemos o de Izquierda Unida, es ese de la inestabilidad y todo eso, ¿no? Si aplicásemos ese discurso, pues podríamos ver que efectivamente en Cuba, a pesar de toda la guerra que enfrenta, ha podido dar esa estabilidad en la política y todo eso. Importante lo que tú dices, no descuidarnos, porque como lo están haciendo ahora en Nicaragua, en cualquier momento pueden intentar hacer una revolución de colores en Cuba. Por suerte, esa misma institucionalidad que existe en Cuba, que se evidencia en este paso tan, en este traspaso tan, tan normalizado, creemos que puede ser una garantía de que no suceda, no tenga éxito una de estas estrategias.